Y me encontraron hace 2 años cáncer en la próstata. Hoy estoy limpio. Mi nombre es Nicolás Barrera, nacido en Morelia, Michoacán. No me acuerdo si llegué el 59 o el 50 aquí. Mi familia, aquí me casé, nacieron 4 de familia y no tuve escuela, pero pesaba 350, casi las 400 libras, y con un poquito de ejercicio y la comida, peso 180 libras. Mis cambios es montar a caballo, en un caballo, caminar, hacer ejercicio el cuerpo, no comer mucha grasa, tomar agua, caminar, al pasito, pero caminar. Y he tratado de cuidarme para no ser carga para mis hijos. Pero todo es cuidándose uno, su persona. Y quedé asustado porque mi esposa duró 16 años en Dayales. Y sé lo que es de allí aprendí lo que es duro la aguja. Y de ahí trato de cuidarme. Cuidar, comer casi todo cocido, no mucha sal. Tratar de cuidar el cuerpo. Tiene uno que resignarse, pero aprendí de mi esposa porque le decía, cuídate y no se cuida. Pero con eso tuve, me siento tranquilo, alegre, venir aquí, convivir, a respetar a las personas y todo. Está muy bonito, es muy bueno el cuerpo, porque si estás agarrando, tienes que hacer este porque es el cuerpo para que circule. Pero que se cuiden, que vengan a estos centros a convivir con otras personas. El alimento está bueno, si están impuestos a comer, es muy bueno. Todo esto es muy bueno para la salud.